Okay. Mira, te vemos ahí, está bellísimo el video musical. Me están dando ganas ya de salirme ya después de este show a la 1 de la mañana e irme directo a la fiesta. Claro. ¿Qué se siente después de verdaderamente 2 años solamente que tienes haciendo sencillos y EPs y esas cosas, que estás siendo reconocida de esta manera? Sí, no, súper orgullosa. Nuro Kenya, Cuban Rican from the Bronx, you know. Y para que el mundo sepa que la música mía sí tiene sentido. Claro. You know? Y cuando tú sales de una relación, todavía tú puedes irte por todo el sitio para gozar. Eso. Y cuéntanos, ¿de dónde viene la inspiración para hacer este tema tan coqueto, tan sensual y tan divertido? Bueno, antes de que ser tuya, tú tienes que ser tuya primero, ¿verdad? Antes de que ser tuya, before I can be yours, I have to be mine first. Eso, I love that. You know, after a breakup, okay, gotta shine your light. You are very New York, and I love it. Hoy estamos en una casita donde los tres amamos tu gran manzana y no podemos hablar del Bronx ni de cualquier borough de Nueva York sin hablar de la clase de artistas que han salido de esa área, desde Mary J. Blige hasta Prince, Royce, hasta J-Lo y ahora Sessi. ¿Qué es lo que tiene la gran manzana que cultiva tan grandes artistas a nivel global? Para luchar. It's the hustle, la energía muy fuerte. Sí. Yo en mi vida, de verdad, mi papá era productor y mi mamá organizaba conciertos. Entonces yo toda mi vida luchando y para ser cantante en la tarima de los festivales puertorriqueños, la competencia de talento también. Entonces toda mi vida en la música y me encanta. Okay. Y en el 2021 los Billboards te nombraron como una de las latinas to look out. ¿Qué ha pasado desde ese entonces? Oh my God, it was like super emotional for me. Avanzando mi primera canción. Entonces, yo soy una artista que I have a lot of expression with my music, and so every song has a story, you know. So it's like I'm here to tell my story organically. ¿Cuál ha sido tu reto más grande hasta ahora para ser esta Sessi coqueta, talentosa, unapologetic que estamos viendo ahora? I would say libertad, you know, amor propio, and go after your dreams. And it's more to come, you know. Y bueno, hablando de lo que viene, ¿qué más viene para ti? ¿En qué estás trabajando? Muchas sorpresas. Yo acabo de firmar con Universo. So, tengo una máquina y un equipo conmigo. Súper, súper contenta con eso. Entonces, estamos haciendo todos singles y haciendo todos los videos. So, we're releasing music every 6 weeks. So, preparando para todo. Okay. Y si ahorita pudieras hacer la colaboración como más soñada que has tenido, ¿con quién la harías? Bueno, a mí me encanta la Lady Gaga. Oh, my God. We love Mother Monster and Sessi. No, de verdad. I don't like feet, but I will kiss her toes. Bueno. Wait, no te vayas. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y ver todo sobre Latinx Now aquí en Telemundo Entretenimiento.